suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo actualmente hablando del partido de la vergüenza que hemos jugado esta noche en Pamplona contra los Osasuna y que hemos perdido por 4-2. Yo de verdad estoy quemado, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué necesidad tenía hoy Hansi Flick derrotar? Y más en el Sadar, en uno de los campos más difíciles de la historia de la liga. O sea, el Sadar se considera como uno de los campos más complicados de la liga históricamente. Y viene Hansi Flick con sus santos cojones y pone una alineación que no es capaz ni de ganar, vamos, ni al Murcia. O sea, ¿qué necesidad tenía hoy Flick derrotar en septiembre? Se acaba de empezar la temporada. Si nos estamos jugando la liga, si el Madrid está a 4 y mañana seguramente va a robar Atlético de Madrid y va a estar a 1. Y ya sabemos. Ya sabemos cómo es esta liga. Ya sabemos cómo es esta liga de los huevos. Que el Madrid siempre juega con 12. Sabiendo eso, Hansi Flick, que yo creo que ya lo sabe, ¿para qué cojones vas a rotar? Y no solamente rotar, sino poner una alineación de vergüenza. ¡De vergüenza! Nada más ver la alineación he dicho, a mí esto no me huele bien. No me huele bien. Y otra cosa. Ya nos están pillando el truco. Ya han visto que Hansi Flick es otro Xavi que pone los centrales en el centro del campo. Balones largos con Brian Zaragoza. Una bala. Y te machacan. Yo recuerdo una eliminatoria de Champions. Que por cierto, el PSG de Tuchel le pintó la cara a aquel Bayern de Flick. Al contragolpe con Kylian Mbappé. Lo machacó. O sea, hoy hemos perdido el partido por culpa de Flick. Es su culpa al 100%. Y luego ya lo del tronco de Ferran, ya yo creo que eso es para salir a la calle y poner una manifestación o para que le echen. Es que ese jugador, yo de verdad no entiendo, 65 millones por ese tronco, por ese auténtico tronco, de verdad. De verdad, no quiero perder los papeles. Vamos mejor con una parte de mi reacción resumen del partido de la vergüenza de esta noche. Que yo creo que no me he olvidado de nada. Vamos a por ello. Con Ferran, vamos, con Eric también, los dos. Las cosas como son. Ah, pero cuando quiso el Barça fichar al vuelo de verdad a Bernardo Silva, ahí no quiso, ¿no? Ahí puso todas las pegas Guardiola. Para que el Barça no fiche a Guardiola, para que el Barça no fiche a Bernardo Silva. De verdad, tío, de verdad. ¿Cómo se les huele el plumero, vamos? Se les nota el plumero a todos. A todos. Y a mí me da igual. Yo voy a defender el escudo y el Barça. Me da igual los nombres, me da igual. Pero la verdad la voy a decir. Me da igual. Que les guste o no, yo voy a seguir diciendo la verdad. Nos ha engañado Guardiola con los dos. Nos ha engañado. Por culpa de Xavi, de inútil de Xavi, de Laporta, que le hizo caso. 65 millones que se han ido a la basura con Ferran Torres. A la puta basura. Al puto contenedor. 65 millones. ¿Quién va a fichar? ¿Quién va a querer este jugador ahora mismo? ¿Quién lo va a querer? Bueno, Arabia. Si quiere ir, obviamente. Arabia, la única solución. Pero es que el tío es malísimo. Malísimo. No hay por dónde cogerlo a Ferran. Malísimo. De verdad, tío. De verdad. Tiene que entrar un chaval.
como Lamine, 17 años para solucionar este partido. Es que es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Mira. 41 y no hacemos ni una mierda, tío. Claro, porque Lamine no está, en la Rafinha no está. Lewandowski no llega a ningún balón. Dice, bueno, a mí no me llega ningún balón. Mi culpa no es. Y el tronco de Ferran la coge y la echa para atrás. En vez de ir para el portero para marcar, la echa para atrás. La da al centrocampista. Es verdad, es para mear y no echar gota, de verdad. Es que estoy flipando, flipando, flipando. ¡Dios, tío! ¡Dios, lo que ha fallado Lewandowski, tío! Vamos, vamos, vamos. El Barça ha salido un poco mejor en esta segunda parte, ¿eh? Vamos. Todavía hay tiempo. Vamos, que este partido lo empatamos o lo ganamos. Vamos, 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 vamos. ¡Pau Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! 52. 52. Bueno, tío. ¡Vamos! ¡Que hay tiempo, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Guaje! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien! Y el segundo gol, auténtico atraco. Ha habido falta de Pedri. Pisotón a Pedri, que el VAR no quiso pitar, ¿eh? El VAR madridista no quiso pitar, ¿eh? O sea que el segundo no debería haber subido al marcador de los Asuna. Pero aún así vamos a ganar. Vamos a ganar este partido. ¡Vamos! Listas, cavernarios de Movistar, ardidos. Vergüenza, los estamos pagando nosotros los culés. A estos sinvergüenzas. Flipo con Hansi Flick, saca a Lewandowski y deja al tronco de Ferran. Sin comentarios, sin comentarios. A ver cómo sale esto. Penalti a favor de los Asuna. Si marca este, si marcan, adiós al partido. La cagó Hansi Flick con la alineación. Resumen del partido, regaló el partido a los Asuna. Así de simple, la cagó. Esperemos que no marque, esperemos que falle. Esperemos que falle. Ahí va el lanzamiento de Budimir. Golpea a Budimir. Gol. Mierda, tío. Ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. La cagó Hansi Flick. Se acabó. Os lo dije. Que los Asuna va a jugar contragolpe. Nos va a pillar. Yo sabía que iba a pasar. Que iba a pasar esto. No vengo del futuro, ¿eh? Muchos años viendo el fútbol. Y conozco perfectamente a los Asuna. Y sobre todo el Salah. Gracias, Hansi Flick. Gracias por menospreciar a los Asuna. Has menospreciado a los Asuna, lo has menospreciado y te pintó la cara. Te pintó la cara, ¿eh? Te pintó la cara. 4-1, 4-1, y podía haber sido perfectamente 5, 6 o 7. De verdad, yo me voy, lo siento, amigos. Es que siempre viene uno que la tiene que cagar, de verdad. Estoy pensando seriamente que el Barça necesita un entrenador como Ancelotti. Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Hansi Flick está muy dolido y sobre todo muy cabreado tras la humillante derrota hoy en el Sadar contra los Asuna. Y no solamente eso, sino con la vergonzosa derrota hoy contra los Asuna por 4-2, Hansi Flick acaba de tomar una decisión con un jugador. Flick está muy decepcionado con este jugador del Barça y considera que hoy ese jugador ha perdido su última oportunidad de triunfar y sobre todo de jugar con él en el futuro. Ese jugador es nada más y nada menos que Ferran Torres. La misma fuente afirma que Hansi Flick ya ha dicho basta con Ferran Torres y ha tomado la decisión de echarlo en el próximo mes de enero, es decir, en el próximo mercado invernal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.